Así fue el accidente en el que murieron dos actores de Telerisa. No había red o colchones de protección, señalan integrantes de la producción de Sin Miedo a la Verdad, la serie que hace Telerisa y que han dicho que ha habido varios accidentes en la primera y segunda temporada. La escena en el papel era sencilla para Jorge Navarro Sánchez y Luis Gerardo Rivera, caminar sobre un puente colocado por producción, pero por algo Luis resbaló y por inercia se intentó detener de Jorge, quien no aguantó el peso y los dos cayeron a 5 metros de altura, causándoles la muerte. No había red o colchones de protección, señalan integrantes de la producción de Sin Miedo a la Verdad, donde la noche de ayer ocurrió el percance. El boletín precisa que los actores no deben de ser obligados en ningún momento a participar en escenas de riesgo o acción, y tienen derecho a solicitar que se les doble con un stunt. Todo el crew de un rodaje tiene la responsabilidad legal y moral de velar por la seguridad laboral en el set y fuera de él, concluye el reglamento y documento en donde detallan la verdad. En aquella, recuerdan, un actor debía ser arrastrado por el suelo, pero había cristales y salió herido. Abundan que la producción paga 2,000 pesos por capítulo a actores poco conocidos. El delegado de la Asociación Nacional de Actores, presente en todas las grabaciones y rodajes, estuvo al tanto de la escena y sus riesgos que corría son agremiados. Negligencia era lo que tenía Telerisa al hacer las escenas de acción en su serie Sin Miedo a la Verdad. Y es que los dos actores fallecieron al caer de un puente. No tenían protección, ni colchones, ni nada que los pudiera detener si es que ellos cayeran, ya que Telerisa confió en ellos y los mandó así, sin ninguna protección, para caminar sobre el puente en donde se resbalaron y cayeron. Parece ser que siguen las consecuencias de no usar dobles y de que los mismos actores son obligados a realizar este tipo de escenas que son de alto riesgo y pueden tener accidentes que pueden ocasionar lo peor. La familia de los actores que fallecieron piden justicia, ya que no estaban protegidos y también no pusieron colchones a la hora de caer, ya que podrían haber caído. Telerisa se confió y dijo que ellos no podían caer, pues ya eran unos profesionales. Sin embargo, los accidentes ocurren a cualquier hora del día. Ahora Telerisa está en varios problemas, pues es acusado por negligencia y no proteger a sus actores, pagándoles 2,000 pesos al día a los actores pocos conocidos y los que se llevan más en el trabajo de las escenas, arriesgando su vida en lo peor. Así es como le pasaron a estos dos actores que fallecieron por un accidente y no ser protegidos por la televisora, ya que a ellos lo único que les importa es proteger a sus estrellas en las que les trae más éxito y les pagan millones de pesos por exclusividad. Sin duda alguna, síguenos dimes y diretes acerca de este caso. Los actores fallecieron y ahora la serie tiene motivos para decir que han tenido más accidentes en la primera temporada. Puros problemas y también Telerisa no protege a sus actores. Por eso es que pasan este tipo de accidentes. Por favor, comparte el video para que los demás se enteren. Me ayudaría muchísimo hacer más material para ti. Dale manita arriba y déjanos tu comentario. Excelente día.